Ahora quiero presentarles una entrevista que les realicé justamente a John Berry, que es el presentador de Sábado en Grande, que justamente se transmite por acá por el grupo Super Canal los sábados de 11 a 1 de la tarde. La entrevista es un poco extensa y debido al tiempo que nosotros tenemos aquí, que son 30 minutos, la hemos dividido en dos partes. Estaremos presentando la primera en el día de hoy y mañana entonces la segunda parte. Así que no se la pierdan porque él hace importantes revelaciones. Bueno, señores, continuando con el desarrollo del programa, ahora me voy a conectar con un comunicador, analista. Sé que una vez hasta una producción discográfica lanzó, es actor, él es de todo. Y pertenece a la gran familia de Super Canal, así con Sábado Grande. John Berry, ¿cómo estás? Y gracias. Saludo, por la oportunidad de conversar cariño, contigo. Cariño, tú sabes, mi respeto por tu trabajo loable, que maneja bien en los medios, no como estos bochinchosos, salapastrosos, la mayoriza, la pastrosa que tiene la televisión dominicana y la radio. Te respeto, de verdad que mi cariño, estar en tu espacio. Tú sabes que no podía estar, ser parte de la historia de este programa. No, gracias, agradecerte a ti, porque hace tiempo estaba detrás de ti, pero como que caramba, no te llegaba. Ya, tenía como 5 números tuyos. Sí, yo lo borro los números mensualmente, lo cambio. ¿Pero por qué debes tanto? No, que la gente jode mucho. Tú sabes que cuando la gente llama mucho... Y que la gente, yo cometí un error de poner los números míos en la pantalla y todo el que tiene problemas me llama y yo lo que hago es que cambio los números, se los doy al chofer mío y ya tú sabes. O sea, que la gente de que tiene la oportunidad de un contacto tuyo te escribe solamente para solicitarte. No, la mayoría, tú sabes que a uno lo ven que es una silla de ruedas, que necesito esto, que necesito lo otro, y uno está para ayudar a la gente. Porque cuando tú no le das al pobre, lo más ingrato es un pobre. Cuando sí. Tú no le das, entonces tú eres el peor. Sí, cierto. Porque el que viene, yo estoy aquí arriba, cuando yo bajo de este séptimo piso, y ahí abajo hay gente en la mañana, que voy al programa a las 7, ¿verdad? Y cuando estoy, y toda esta gente aquí, yo he mandado a buscar gente, y todo es buscando con un problema. Entonces, todo el mundo tiene un problema. Uno vive hastiado de gente, y ya me he quedado que no le estoy contestando la llamada a nadie. Háblame un poquito sobre este concepto de Sábado Grande que está todos los sábados, valga la redundancia, a través de Super Canal. ¿Cómo surgió la idea? Tú sabes que lo que está pasando nuestro hermano El Pachá, que se veía llegar, esto me hizo ir preparando motete. Y comencé y dije, bueno, déjame yo con Caminero armar un programa diferente, vamos a poner orden los sábados. Déjame hacer una producción diferente porque la gente estaba cansado de lo que Pachá estaba presentando. Es decir, nosotros estamos a la gente con un sistema que ya había caducado y el problema político de Pachá nos hizo a nosotros tener que dividirlo y el dinero, porque es que allá todo está bien, pero cuando hay la repartición entonces se pierden los cuartos. Entonces yo lo que hice fue que armé mi proyecto, ahora entre Emilio Ángeles que sale va a estar con nosotros. Tengo varios de ellos que quieren venir. Les digo que todos no, porque no podemos dar un golpe tan fulminante. Monjuberi acaba de salir. Estamos en negociación con Monjuberi también. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Hacer un programa diferente, con orden, con disciplina. Mira que quisimos llevar los años 80 y buscamos a Santanita en la voz en off para que todos recordaran Sábado de Corporán. Sí. Está mira, la condesa me está conmigo, el sábado entra Roberto del Castillo, que estará también en los que entre estás de presentadores. Ah, perfecto. ¿Y alguien más está dentro del concepto? Bueno, yo tenía un socio, acabé de romper con él porque me dijo que tenía cuarto y no tenía nada y no voté. ¿Tú no coges esa? Yo, es un programa que, ¿sabes? Es la segunda, la tercera vez que estoy en el canal, en Super Canal. Don Franco tiene un cariño, siempre peleo con Marquito, pero somos hermanos. Y es algo que los sábados estaban, no tienen dueño. Yo tengo un video que estoy sacando cuando un amigo se va, que eso es para Georgie y Pachá. Porque lamentablemente yo no soy el número uno, pero soy el primero. Yo salgo a las 11 de la mañana y por lo menos tengo ese récord que soy el primero de los sábados. Así es. John Berry, ¿no crees tú que ha sido una puñalada por la espalda que le han dado ustedes a Frederick Martínez, que se le han ido uno a uno y lo han dejado solo? No. Todo empezó cuando él se metió con la mujer que tiene. Aquí no hay un problema. Aquí aparte el problema es que no nos llevamos bien con la esposa de él, con la mujer que él tiene aquí. Esa mujer lo ha llevado al abismo a él.
pero ¿quién mi lo amiga? Llevaba ahora mismo? Sí, yo me fui. No, nadie. Caminero se fue por problema con ella. Moon se fue por problema con ella. Emilio por problema con ella. Todos con problema con ella. Y como él decidió quedarse con ella, porque la mía es Igorina, la mamá de sus hijos, es mi amiga. Entonces yo decidí irme porque no quería problemas. Ella nunca tuvo inconvenientes conmigo, pero tuvo inconvenientes con todos. Entonces Pachá no puede hablar de política porque quedó atrapado en los propios comentarios. No es todo el mundo que puede hablar de política. En política hay perdón, diferente a los artistas, que tú hablas de un político, se sienta en un café y se olvidó todo. Pero sí, a Pachá como que no le perdona muchas cosas que dije, que yo todo se lo vaticiné, todo lo que iba a pasar. Entonces, si Pachá está en un momento que Mon ya sale este sábado del programa, es un programa con una inversión de 200,000 pesos semanales, porque hay que llevar todo. Entonces, más 500 que tiene que pagar, 700,000 pesos. ¿Podrá el Pachá solo sustentar este programa? Porque yo no estoy en la televisión para pagarle por tal. Esto es un negocio. Sí, que eso bien, es lo que mi compadre no ha entendido. Y él se ha puesto guapo. Tú sabes cómo es Pachá, está guapito. Yo no le hablo, yo lo bloqueé. Él está bloqueado hasta 2 años. En 2 años yo le quito el bloqueo. Pero ustedes tienen, diríamos, un compromiso, son compadres, o sea, eso es sagrado. Somos compadres, pero cuando tú aconsejas a alguien, porque en vez de la mamá de Pachá aconsejarlo, también le ha hecho daño. Es que Pachá no ha tenido apoyo familiar. Entonces, la mamá de Pachá le celebra todos sus chistes, de mal gusto. Yo quiero a Pachá, yo lo amo, es mi amigo. Buscamos dinero, hacemos negocio. Ve acá, yo te voy a decir una cosa, te la voy a poner a ti aquí, de referencia. Yo tengo 5 carros de lujo, sí, valorado en 14 millones de pesos. Pero tú no andas haciendo ese bulto así mostrando. No, eso, porque Pachá es que debiera tener eso, porque él es la estrella. Yo tengo 2 apartamentos, él debiera tener su casa. Pachá debiera estar formalizado porque el dinero hay que ahorrarlo. ¿Tú no sabías que hay un canal nuevo que se llama Brechea TV? Está en el 359 de Telenor. Y la semana que viene está aquí en Claro. Yo tengo un canal de televisión propio con cámara robótica, con un estudio de televisión al lado del YC. Entonces, lo que tú haces en televisión, porque esto es pasajero. Yo nunca me he creído ser famoso. Esto es un negocio. Y tanta gente no puede estar equivocado. Sí. Él entró donde este muchacho, donde Alofoque. Que muchacho muy altanero Alofoque. Sí. O sea, él entró de un tipo que es altanero, humillante, y está ahí. Él lo ha podido lograr ahí donde está, pero después de tu ser el Pachá, perder tu trabajo por política. Yo soy amigo de Gonzalo, y Gonzalo a Pachá lo ayudó como no debía. Pachá debió quedar con su casa, Pachá debió quedar con un vehículo, y Pachá quedó el pobre desbaratado. No lo ayudaron. ¿Por qué? Porque no le dio valor a su trabajo. Yo le decía, Pachá, es que a ti no te van a defender tanto el gobierno. Pero él lo defendía y dijo cosas que ahora no la puede recoger. Sí, lamentablemente. Y déjame decirte que yo he pagado lo de Pachá, porque yo tenía una policía en el Banco de Reserva y me la quitaron. Okay. En todos mis programas. Yo tengo 5 horas diarias de televisión rentado en diferentes canales. Y yo ahora tengo que sustentarlo yo por lo que Pachá dijo. Por lo que Pachá dijo. Entonces, tú sigues. Así piensa el Pachá. ¿Qué le importa a la gente cómo piensa Pachá? A nadie le importa. Esto es un negocio. Sí. Pachá llamó al socio mío que me ayudó. Cuidado con ayudar a John Berry. Y yo nunca voy a hablar mal del Pachá. Porque aquí no es, ¿cómo te digo? No es tú tener un historial. Yo fui presentador de Sábado de Corporal. Y yo voy a corporar, yo tenía que llevarle plátano, huevo, cartones de huevo a la hora de su muerte. Que lo sabe su esposa, la viuda que está ahí. Entonces, todos tenemos una historia. Tú tienes tu historia en televisión, tú estás forjado. Tú estás buscando cómo lograrlo. A veces sin ayuda de nadie. Sí. Porque tú con un programa que puedes facturar, a ellos no les interesa lo que tú haces con altura. Porque estos políticos del carajo de aquí lo que quieren es comprar conciencia. Entonces, tú teniendo el valor, sabiendo ellos que tú lo tienes, la publicitaria sabe que tú estás en un programa con altura. No, a ti no te mira. ¿Por qué? Porque tú no haces negocio con ellos directo. Porque aquí todo es un robo. Todo es un robo. A mí me dieron un anuncio de una panadería, me mandaron un bizcocho y me quitan el anuncio el mismo día.
porque me mandaron un bizcocho. Dije, los panes serán buenos, los bizcochos no los compre, que no sirve, porque este no sirve, que me mandaron. Y me lo quitaron el mismo día. Pero no digo yo, John Berry. Pero yo no me puse guapo. Entonces, la televisión es un arma de reglamento que uno tiene. Porque ahora la red está dejando más YouTube que la televisión. Sí. Entonces, cuando tú haces un programa, porque los dueños de canales, cuando tú no tienes el dinero, te dicen, tienes que irte. Sí. Y la gente no entiende. Los políticos van y se te sientan en el mueble, te hablan mentiras, te hablan habladuría para robar. Y después que se van, te dice, John Berry, esto está duro. Así es. John Berry, pero para cerrar con el tema del Pachá y tocar otras, diríamos, tópicos, ¿qué tú vaticina, qué tú pronostica, qué va a pasar con Frederic Pachá, Martínez yo el le voy Pachá? A decir, sería una gran pérdida. Lo que yo le dije, Pachá tiene que guardarse por 5 meses. 5 meses. Resurgir. Todo el mundo toma vacaciones, hasta en la escuela toman vacaciones, los trabajos públicos dan 15 días de vacaciones, los trabajos privados dan 15 días de vacaciones, todo el mundo da vacaciones. Sí. Cuando tú tienes un programa y tú ves que tú estás, tú dices, déjame cambiar, tú dices una nueva temporada, mentira, tú estás cambiando porque ves que lo que está haciendo no está. Sí. Que eso es lo que yo quiero que mi compadre sepa, que si él fracasa, fracasó John Berry, fracasó Emilio. Entonces tú me dices, 9 gente se han ido, incluyendo el productor. Mambrú está recogiendo motete. Oye, que te lo dije hoy. Mambrú está recogiendo motete también. Mambrú. Entonces yo te pregunto, ¿mi compadre va a esperar que lo saquen y desaparezca su programa? No, yo entrego. Y me dirijo al país. Porque ya la gente, cuando la gente empieza a irrespetarte, cuando tú ves que Pachá sube algo, los comentarios tú dices, coño, pero ¿qué es lo que Pachá ha hecho? Pachá no robó. Sí. Pachá no fue corrupto. Pachá no fue antipulpo. Pero Pachá dice cosas. Oye, Pachá ha destruido a Frederic Martínez. El personaje de Pachá se comió a Frederic, se comió al compadre, se comió al amigo, al hermano. Ese personaje, él no supo administrarlo y ahí están las consecuencias. Lamentablemente. Así es, pero diríamos, tiene poco tiempo con este nuevo proyecto, Sábado Grande. ¿Qué tal ha sido la retroalimentación, la gente? ¿Estás llevando ayudas, artistas? Sí. Mira, yo acabo de hacer un acuerdo con Rochi. Solamente a mi programa van del paralelo, del movimiento paralelo. Solo del movimiento paralelo hasta ahora. ¿Por qué? Porque como a los Foques, yo tengo un hijo que canta. Todo lo que vuela a los Foques no podía mi programa. Oh, a ese nivel. No. Ah, sí, sí, que todo lo que vuela a los Foques no podía mi programa. Okay. ¿Por qué? Porque él es humillante. Y la gente tiene que ser humilde. Sí, cierto. Yo me siento el hombre más feliz con este programa. Yo estoy desde tempranito lavándome la cara para salir blanco, mojándome el cabello, porque me siento feliz. Estoy con una persona que hace lo mismo que yo hago. Pero tú llamas a los Foques ahora mismo, que lo voy a entrevistar, y te dice que no te coge la llamada. Así es. Y hay en un momento determinado que un comentario tuyo jode a los Foques. Sí. Porque la gente se cree, hermano, ser Dios, no ser humilde. La gente me dice, John Berry Pelegui, entonces cuando me trata, dice, pero un alma de Dios. Claro, lo que te conocemos de manera personal, sabemos que tú eres un alma de Dios. Claro, pero hay gente que me ven peleando y dice, yo agarro a una gente, me lo como. Los otros días vino aquí una persona. John Berry, la policía me está buscando por más atención. Y yo vine, no, pues quédate ahí. Pues yo llamé a la policía y subí con el tipo aquí y el policía lo subí, se lo llevan preso de aquí. No, no decir que cuando lo suelten me mata. Porque yo no puedo esconder en mi casa una persona que no quiere mantener sus hijos. Sí, claro. Y esa es mi forma. Esa es tu forma. Y seguiré siendo así. Perfecto. John Berry, ¿qué te falta hacer en los medios de comunicación? Decía que tú una vez lanzaste un tema, yo creo que tus orquestas tenían. Has actuado, eres analista político, ahora en esta rutina de presentador de televisión, ¿qué te falta hacer? Mira, yo estuve en la orquesta y grabé un tema, tú eres gente, ¿por qué tienes boca y dientes? Yo le he tirado todas, fui brujo en Venezuela, leía la mano allá, me sentaba en una mesa, leía el tabaco, yo he hecho de todo. Yo estoy escribiendo un libro, porque yo he hecho de todo en la calle, es de todo, porque yo no puedo, yo no soy un santo. Yo estoy escribiendo un libro que se llama De las calles a la fama. Tú has sido gigolo, ¿no? Todo lo que yo he hecho, porque todo el mundo sabe que yo vivo en Europa y yo no era un santo en Europa. Okay. Porque yo tengo que decirlo ante el país. Ya, yo no puedo decir. No, John Berry ha sido un tipo que desde chiquito limpia bota. No, yo fui limpia bota. Pues yo soy un tipo que como joven pude haber cometido errores como otro. Sí. Porque yo conozco cárcel pública. Yo conozco Najayo, yo viví en Najayo. Yo tengo que decirlo ante el país.
Yo no puedo dejar que una gente, un oficial me faltó el respeto y lo partí, me mandaba para Najayo. Bueno, pero lo partí. Tuve que pagar 15 días en Najayo. Que hace 10 o 15 años, pero tuve que pasarlo porque yo no puedo esconderme. Me gustó que me dijo el Robertito Salcedo. En la película de ahora tiene un papel bueno John Berry. Y yo le dije, claro, pero tú sabes cómo es esto, porque que tú también eras altanero, Robertico. Ay, qué entonces, bueno que lo sabes. Yo tengo mi forma. Yo, la televisión, quería tener un canal con cámara robótica, quería tener un canal digital con el Vimeo, que es lo que se está usando ahora, ya lo tengo, mi estudio, una plataforma, una mesa cuadrante con 4 micrófonos también aparte, para que talentos también tengan su programa en las redes y suban su contenido a su YouTube. Entonces tú dices, ah, pero espérate, Dios y mi trabajo han ido de la mano, porque déjame decirte algo. Yo tengo a mi papá en el lecho de una cama, que pagué el funeral de él, ya está pago. El único hermano es Peña Gómez. Y nunca han ido a verlo un PRMista. Cuando Peña Gómez murió, olvidaron a mi papá. ¿Qué tiene tu padre? ¿Qué tiene? ¿Tiene alguna enfermedad? O ya, sí, tiene una enfermedad. Tiene, parece que el mismo cáncer de su hermano. Mira, el domingo lo encontró mi madrastra con 12 en pie comiéndole la cara porque no se puede mover. Si tú ves la foto, tú te desmayas de cómo la sangre de mi padre rodeaba y cómo se comieron todo eso de mi papá. Y mira, a ver, si un agente del gobierno, fue la alcaldesa, estuvo visitando. Tony Peña, mi primo, tenía 21 años que no veía a mi papá, el hijo Peña Gómez. Ese que está nombrado Tony Peña. Sí. Entonces, cuando yo veo esto, tú te endureces el corazón. Y yo tengo que tener un canal, porque tú sabes que a mí es que más me han botado de los canales. Bueno, señores, me despido por el día de hoy. Recordarles mañana la segunda parte de la entrevista con John Berry aquí en Lente Abierto. Importantes revelaciones ha hecho. Y mañana la cosa se pone mucho más caliente. John Berry, ustedes saben que no tiene pelos en la lengua. Así que me despido por el día de hoy. Un abrazo. Y recordarles que deben seguir en sintonía con nosotros aquí en Super Canal 33. Feliz tarde.